Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Decidí hacer este formato un poquito diferente. Yo sé que es más bonito cuando me pueden ver en persona y me pueden ver a la cara y todo eso, pero realmente ahorita en estos momentos se me está complicando mucho, pero mucho el poder sentarme frente a la cámara y poder estar por un tiempo prolongado platicando con ustedes porque estoy con la niña llora, berrea, de repente hace mucho ruido. O tengo que estar suspendiendo porque quiere teta, cambio de pañal, etc. Entonces ahorita sí se me complica un montón. Pero bueno, vámonos directo al grano con este video. Quería hacerles este audio-video, para platicarles un poquito acerca de los cambios que ha tenido Samantha a lo largo de este tiempo. Yo sé que la línea que veníamos haciendo de videoblogs había estado muy padre porque podía estarles compartiendo muchas cosas. Pero conforme la niña crece, pues ya pasa más tiempo despierta, ya son más diferentes sus necesidades a cuando solamente era una bebé pequeña recién nacida, que solo se despertaba a comer o lloraba por el cambio del pañal y eso era todo. Ahora las necesidades de Samantha han cambiado muchísimo, pero bastante, al punto de que toda nuestra vida y nuestra rutina ha cambiado a la par de ella. Entonces, bueno, platicarles que ahorita ella está ya en 4 meses, 4 meses y 8 días para cuando ustedes estén escuchando este video o estén viendo este video. Y ha habido una enorme cantidad de cambios. La verdad es de que a pesar de que los primeros meses les platicaba que me sentía súper abrumada, ha descendido un poquito ese nivel de estrés y de ansiedad que yo traía, pero sí hay otro tipo de estrés que es un poquito diferente al inicial, porque pues, como les digo, pasa más tiempo despierta la niña y por el tema de la pandemia ahorita está un poquito más difícil encontrar actividades que hacer con la niña para que se entretenga, para que socialice, porque ya está en una etapa en la que ella requiere más sociabilidad, donde quiere estar más activa, donde quiere, no sé, siento como que se aburre la niña de estar tanto tiempo encerrada. Entonces, bueno, voy a platicarles un poquito acerca de los cambios que ha tenido Samantha, más o menos en líneas generales lo que hemos podido percibir, porque ahorita por el tema de la pandemia pues no podemos nosotros estar yendo a consultas médicas nada más de rutina, sino que es nada más cuando la niña lo necesite. Bueno, platicarles que a la fecha del día de hoy la niña todavía tiene esa famosa y llamada costra láctea. Esto es algo bastante normal en los niños. Sammy todavía la tiene y cuando puedo y se deja, me pongo allá a quitarle así poquito a poquito. No me gusta quitarle mucho porque me di cuenta que cuando le estaba empezando a quitar la costra láctea se le venía poquito cabello y se estaba quedando peloncita. Aunque dice mi mamá es estilista, dice mi mamá que ese cabellito nuevo, o sea, ese cabellito que tiene de bebé se le va a ir cayendo y le va a salir nuevo. Pero bueno, yo ahí poco a poco le voy quitando su costra láctea. La niña actualmente está utilizando talla 3 de pañales. Ella utiliza de momento los pañales Huggies Ultra Comfort. Yo sé que en mi mente y en mi mundo ideal yo les había comentado que quería utilizar pañales ecológicos, pero desafortunadamente por mi estilo de vida y por cuestiones diferentes de aquí de instalaciones de la casa, no me ha sido posible utilizar los pañales de tela. Me refiero a que no tengo un lavabo, no tengo un tallador donde tallar los pañales, tengo solamente la lavadora y no me agrada mucho el utilizar la lavadora solamente para, pues para ese tipo de pañal, porque yo siento que si quiero que quede bien limpio tendría que lavarlo a mano, yo personalmente. No me voy a meter mucho en eso porque sería toda una temática, pero bueno, ese es el punto. No sé cuándo voy a tener el tallador instalado, esperemos que muy pronto, pero no me comprometo con nada porque ya traigo suficiente carga con todo lo que hago como para presionarme en ese sentido. Ella está utilizando ahorita actualmente bodysuits de la talla de 6 a los 9 meses. De 6 a los 9 meses, a pesar de que ella tiene 4 mesecitos. Los bodysuits que son de 0 a 3, ni de chiste le entran, ¿verdad? Obviamente, por obvias razones. Los que son de 6 meses le quedan medio apretadones y los que son, como les digo, de 6 a 9 le quedan ideal, le quedan perfectos. Es una niña que está muy llenita, tiene ahora sí que sus piernitas muy rellenitas, su pancita, o sea, está bien llenita la niña. Samantha toma leche materna y está tomando
cada 2 horas más o menos pide su biberón, porque recuerden que yo me extraigo leche, me extraigo de mi leche y se la damos en biberón. ¿Por qué razón? Porque yo me reincorporé a trabajar muy, muy rápido cuando salí de mi parto. Me reincorporé inmediatamente y yo necesitaba que me apoyara alguien más para darle biberón. Entonces ella en las noches toma de mi pecho y durante el día toma en biberón, ¿ok? En cuanto al sueño, realmente el sueño ha sido muy variante. Todavía no hemos podido ver qué es lo que pudiéramos hacer para que la niña duerma absolutamente toda la noche. Ella todavía se sigue despertando a veces como si fuera una recién nacida. Hagan de cuenta que se despierta a las 12, a las 3, a las 6. Hoy es el primer día, hoy, y qué bueno que estoy grabando este video. Hoy ha sido el primer día que ella ya no se ha despertado, o sea, que hoy no se despertó durante toda la noche. Y les voy a platicar qué fue lo que hicimos. Le armamos un corralito, ella tiene un corralito actualmente. Y de puros puntos le dije yo a mi esposo que la pusiéramos en el corral, porque como yo me levanto súper temprano a entrenar, me quedaba con el pendiente de que al estar dormida con nosotros, ya ven que nosotros hacemos colecho, me daba miedo de que la niña se fuera a girar y se fuera a caer, porque este es otro hito más que es muy importante en esta etapa. Ella se gira completamente, ya logra girarse. Y me daba miedo de que donde se girara y se aventara, porque también ya hace fuerzas con sus piernitas para aventarse, se fuera a caer de la cama. Le dije que para mi seguridad y confianza y seguridad de Samantha, pasarla al corralito en la noche, luego de amamantarla. Entonces anoche le hicimos así, anoche la amamanté. Mi esposo la arrulló un buen rato, la acostó en su corralito y, increíblemente durmió toda la noche. No lo podía yo creer. A las 7 de la mañana, no mentira, a las 8 de la mañana se despertó, me pidió su bibi, le di su biberón, la arrullé otro ratito, la volví a acostar y de ratito se me volvió a despertar, ya eso de las 9, 9 y media de la mañana, y su rutina de la mañana. Ya nosotros ya tenemos una rutina bien establecida con Samantha toda la mañana. La rutina que no está tan bien establecida y estructurada es la de la noche. Pero bueno, así a grandes rasgos nuestra rutina de la mañana es: Samantha nos acompaña en el desayuno. Inmediatamente de que yo termino de desayunar, yo voy, baño a la bebé, la baño, le doy su baño, luego le doy su teta, luego la arrullo y luego ella se duerme una siesta. La siesta dura más o menos aproximadamente 40 minutos. Y eso es principalmente la estructura de nuestra mañana. Más o menos se despierta como a las 12, 12 y media. A esa hora yo estoy haciendo la comida, la pongo en su bouncer conmigo. Estoy cocinando. A más o menos como a eso de la 1 de la tarde, cuando yo ya acabé de cocinar, ella pide dormirse otra vez. Se vuelve a dormir otra vez. Sus siestas ya después de eso son muy pequeñas. Hace siestas de 30 minutos, siestas de 15 minutos, pero sus siestas son, como les digo, más o menos es una a la 1 de la tarde, una a las 3 de la tarde, hace otra alrededor de las 7 de la tarde más o menos, y la última hora de sueño, pues bueno, ya viene siendo más o menos como eso de las 10 de la noche. Pero previo a dormirse, yo la vuelvo a bañar otra vez. Nosotros vivimos en una ciudad muy cálida. Nuestra ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tenemos temperaturas registradas de 40 hasta 45 grados centígrados. Entonces, aunque yo no quiera bañarle doble vez a la niña, yo la baño 2 veces porque la niña suda. Y como es una niña muy llenita y tiene así lonjitas, ya saben, los niños tienen sus lonjitas, pues yo le tengo que bañar y tengo que lavar sus plieguecitos de su piel, porque si no se les hace grasita o sudorcito, y pues yo quiero que mi niña duerma a gusto. Entonces yo la baño 2 veces. Por la tarde nosotros tenemos otra rutinita que es, nos salimos a andar en las carreolas. Entonces yo la llevo, la paseo, más o menos estamos hablando como de un paseo de 1 hora más o menos. Me salgo con mi mamá, llevamos a mi sobrino, a Samantha, y paseamos por aquí por las calles de nuestra ciudad. Yo sé que pues no es lo mejor, lo ideal sería hacerlo en un parque, pero aquí en la ciudad están cerrados los parques y las plazas. Y a pesar de que yo no la quería sacar, la niña se mostraba muy, muy, muy inquieta en las tardes. Entonces, lo único que me solucionaba o que me salvaba de que ella dejara de llorar era sacarla en la carriola a caminar. Y de ahí en adelante lo empecé a hacer, y de ahí en adelante se ha quedado como parte de nuestra rutina. Entonces, ella, salimos a pasearla en la carriola,
Me salgo con mi mamá, con mi sobrino, les damos unas cuantas vueltas a la cuadra, a mí me sirve también para dar pasos y caminar, y la niña se duerme mientras estamos paseando en las carreolas. Entonces, más o menos eso es lo que creo que es importante platicarles. Yo espero que este video sea de utilidad para ustedes, espero que les guste. De mí, platicarles un poquito de mí, pues no ha habido gran progreso, porque como les digo, todavía estoy con lo de la lactancia materna. Progreso sí en cuanto a condición física, que sigo entrenando, que ya puedo, ya resisto más repeticiones, ya resisto más tiempo, me siento cada vez mejor, más fuerte, más resistente. Pero no en cuanto a peso, siento que no he perdido peso. Lo que sí siento es que he ganado masa muscular. Eso sí, me siento más fuerte, me siento más dura. ¿Qué más les pudiera platicar referente a mí? Mi dieta sigue siendo lo mismo, o sea, yo no hago dieta de momento. Ya llegará su tiempo en que pueda hacer dieta, pero de momento no. Pasamos mi cumpleaños, que ya ni les pude mostrar mucho, ni les grabé gran cosa, pero bueno, les voy a dejar como quiera aquí algunos cortos y fotos de mi cumpleaños, de lo que hicimos. Fue el pasado 23 de julio, estuvo tranquilo, fue algo ahí con mi mamá, un pastel, nada más, algo muy, muy, muy sencillo, pero muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. Creo que ahorita con el tema de la pandemia, la verdad, yo no he estado como muy de ánimo, pero el estar cerca de, a lo menos de mi mamá y mi hermana, es algo que la verdad me ha traído muchísima paz, mucha tranquilidad, que era algo que yo necesitaba mucho. Por eso yo creo que me estaba deprimiendo mucho. Quienes me siguen en Instagram veían como que de repente publicaba así como que muy deprimida, pero era porque no estaba viendo a mi mamá, no estaba viendo a mi hermana. Y creo que algo que debilita mucho el sistema inmunológico, ustedes lo deben de saber, es la depresión, es la ansiedad. Y a mí me estaba pasando eso, me estaba deprimiendo mucho, pero no una depresión posparto, sino una depresión a consecuencia del COVID. Entonces, bueno, creo que ya me extendí mucho, mucho en este video. Espero que todo lo que les he platicado les guste, les sirva. Para las que son mamitas y llegaron a este canal de puro milagro, pásense por la página principal del canal. Hay listas de reproducción creadas de mi embarazo, de mi posparto, rutinas de entrenamiento. Hago lecturas también, lecturas de libros. Quédense en el canal, porque la verdad no quiero quedarme solamente en lecturas de salud, sino que quiero meter otro tipo de temáticas, quizá algunas temáticas de nutrición, algo de nutrición para papás, nutrición en el embarazo y cosas así que aporten valor a esta comunidad. Entonces, les agradezco muchísimo. Espero que este formato de video no les decepcione, porque yo necesitaba hablar con ustedes y drenarme un poquito. Pero bueno, me tengo que despedir porque ya no tarda en despertarse mi chiquitina de su siesta. Ahorita estoy aprovechando que está en la siesta para hacer este audio. Les mando un besote, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente audio video o en el siguiente video. Bye bye. ¿Qué más? ¿Qué más? Desayuno cumpleañero, hot cakes con zanahoria, estos tienen zanahoria y tienen nopal, PB2 con un poquito de cocoa, esto parece Nutella pero menos calórica, mermeladita sin azúcar, cafetazo y un regalito de mi Axelito que me hizo un dibujito, al ratito lo vamos a colorear. Qué bonito, ¿verdad? Happy birthday to me. Si no me festejo yo, entonces ¿quién me festeja, eh? Así es de que así empezamos la mañana. Ya acabé de entrenar. Me faltaron pasitos por dar, pero vamos a ello. Últimamente me quedan muy quemaditos los hot cakes, pero es que con una bebita que es tan demandante, siempre tengo que hacer todo como quedan las carreras. Pero miren qué rico. Acabamos de desayunar. Bueno, acabo de desayunar con esta chiquitina, que se levantó y estaba en el bouncer y empezó a llorar mientras yo estaba desayunando. Y tuve que acabar de desayunar con ella en los brazos porque está súper inquieta de que no quería estar ahí, no quería estar en el bouncer. Mírenla. Hola, Ari, hola. Hola. Se está mirando, se mira. Esta niña es una niña de alta demanda. Ella no quiere estar mucho tiempo sentada en un solo sitio, o sea, vaya, no digo de que yo la quiera tener inmóvil como un robotcito, ¿verdad? Pero
no le gusta estar en la carriola mucho tiempo, se fastidia de la carriola, se fastidia del bouncer, a veces hasta se fastidia de los brazos, no quiere estar en los brazos. Y a veces quiere que nada más, o sea, toda la atención esté enfocada en ella, que ella esté siempre como centro de atención. He visto más bebitos y no, nadie como mi Sammy. Sammy es cajeta. Ya la voy a meter a bañar porque ya está inquieta, ya quiere su baño. Al ratito platicamos. Bueno, mire nada más lo que hizo mi madre para mí en mi cumpleaños. Tortillas de harina hechas a mano caseras, salsita caserita y comida caserita. Mmm, delicioso, delicioso. O sea, el mejor regalo de cumpleaños no puede haber. Miren nada más, qué rico. Miren qué bonito regalo me hizo mi hermana Abril. Una blusita de Sailor Moon, bien bonita, súper bonita. Me encantó, preciosa. Hello, ¿cómo están? Paso por acá para saludar, no había dado mi cara en todo el día. Ya estoy reventada del día. Aquí está mi Samita. Reventadísima porque con ella termina uno bien cansado, la verdad. Recibí flores, pastel riquísimo de chocolate. Comí pastel a millón. Mi mamá me hizo una comida bien rica. Hizo tortillas de harina, frijolitos molidos, refritos, ¿no? O sea, comí intenso, comí. Mi hermana me regaló una blusa hermosísima de Sailor Moon. Mi mamá me regaló una pijama, Axel me hizo dibujitos y Samantha me regaló jocoque. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que jocoqueaste a mamá? Todo el día la jocoqueaste. Ella me jocoqueó todo el día. Estoy bien cansada, andaba bien maquilladita y peinada y vestida, pero ya estoy reventada. Es una tremenda pena no haberme podido hacer ninguna foto con este bonito maquillaje que me hizo mi hermana. Pero la verdad que con la niña terminó reventada. Miren, tengo un caos ahí. Ahora vivo en la magia del caos, viviendo un día a la vez. Es que en serio con la niña no puedo. Quiere estar todo el tiempo en brazos, todo el tiempo en brazos. Ustedes imagínense tratar de recoger, ordenar, acomodar una casa con una sola mano. Algún día volveremos a la magia del orden. Pronto, pronto volveremos.